Pues muy buenas a todos. ¿Cómo cambian las cosas, ¿no? De una semana a otra? Como dijimos otro día, esperemos que íbamos a venir contentos. Así ha sido. Decíamos que sacar una victoria de estos dos partidos que hemos tenido la semana pasada era importante. Sacamos la victoria contra el equipo que menos pensábamos que teníamos unas posibilidades para sacarlas. Un equipo completamente irreconocible. Creo que el once sorprendió mucho a todos. El juego aún más, porque hemos hablado de un Deportivo a la vez, que sí que en algunos compases, ¿no?, de algún otro partido hemos visto, pero quitando la faceta ofensiva, que luego quiero comentarlo con vosotros, creo que el equipo ha notado mucha mejoría, como le comenté otro día fuera de micrófonos a Aitor. Calleja se, digamos, por algún modo se atrevió a guardar a la vieja guardia en el banquillo. Vimos muchas caras nuevas de esta temporada, mucha juventud. Parece que funcionó. Sí que es cierto que el Atlético no tuvo su mejor partido, pero Aitor Rojo creo que parece que Javi Calleja dijo que iba a tocar con la tecla y así ha sido. Sí, sin duda. O sea, de los dos partidos que se juegan esta semana, todos firmábamos ganar el Español y sacar por lo menos un puntito con el Atlético de Madrid, ¿no? Y la verdad es que en menos de una semana ha sido en realidad el cambio, porque juegas entre semana, pierdes el partido, vas con una carga de partidos perdidos ya importante y el cambio que pegas es contra el campeón de liga. Es que es un cambio importantísimo, ¿no? Sobre todo en actitud, ¿no? Luego hablaremos y analizaremos un poco más, pero sobre todo la actitud, ¿no? De todos, ¿no? Sí, yo creo que todos vimos un Deportivo que nos gustó. La faceta defensiva muy bien. En el medio del campo también es cierto que bien. Como decimos, ¿no? En la ofensiva fue un poco igual. Todavía nos falta pólvora. Pero voy con tu tocayo, Aitor Pérez de Guereñu. Creo que es el Deportivo Alavés. Sobre todo, vimos un carácter que es solamente lo que pedimos en Mendizorroza: que tenga carácter y que se luche por ganar los partidos. Sí, buenas a todos. Sí, es ese carácter que imprime muy bien la guardia, ¿no? Que creo que comentábamos la semana pasada, ¿no? De la guardia, ¿no? De ese carácter, ¿no? Que él tiene. Y sí, sobre todo yo creo que la mejoría defensiva, también lo comentaba, creo que Aitor o Goitz también decía eso, que a la vez tenía que mejorar atrás y a partir de ahí crecer, ¿no? Y creo que en estos dos partidos ha mejorado bastante atrás, sobre todo el partido del Atlético, y creo que eso, al final en ataque también hay margen de mejora, pero no vamos a meter 3 goles por partido, ahí es más difícil para nosotros. Pero si atrás encajamos poquito, pues hay muchas opciones de puntuar, y creo que esa defensa de 5, ¿no? Con la guardia de jefe, y luego también pues Miadga también jugó bien, incluso Duarte, Chimo Navarro, que habían empezado mal, jugaron bien, pues también luego también un partido que siempre motiva a jugar contra un equipo grande, ¿no? Contra el Madrid también en la primera parte jugamos bien y contra el Atlético pues nos salió un partido casi perfecto, yo creo. O sea, realmente solo faltó que Pina o Lun hubiesen metido ahí las que tuvieron y ya hubiese sido perfecto, pero bueno, al final son 3 puntos, que es lo que vale. Y sí, lo que decías tú, por lo menos pelear todos los balones, los 95 minutos que dura un partido o más, y eso es lo que hizo el equipo. Y luego, pues, esa pizca de suerte que necesitas contra un equipo grande, pues la tuvimos, ganamos, y en poco tiempo ha cambiado todo y ahora somos algo más optimistas. Sí, es increíble, ¿no? El otro día también lo comentaba, que es increíble cómo en 2 días prácticamente que hemos tenido para preparar el partido del Atlético de Madrid respecto al partido del Español, ha podido cambiar tanto la imagen del equipo, ¿no? Sí que es cierto que contra el Español hubo 10, 15 minutitos que sí que parecía que el Deportivo Alavés podía sacar ese empate, ¿no? Que podía sacar, rascar algo de Cornellá. Finalmente no fue así, pero, joder, la etapa que tuvimos del partido a Plaza del Villarreal. Fueron 3 semanas para preparar y no vimos nada nuevo. Y en 2 días el cambio de Calleja ha sido radical. Como decimos, desde aquí siempre hemos estado apoyando a Javi Calleja. Me gustó mucho, ¿no? El carácter que desprendió. Ya hemos visto todos el vídeo del túnel de vestuarios antes de salir al terreno de juego, de las palabras de Calleja. Y como bien comentas, ¿no? También el cambio que hubo respecto a avanzaba el partido, ¿no? Ya con el 1-0, poco a poco ibas gozando de alguna ofensiva más. Como Chimo, ¿no? Que estaba igual un poco más adelantado,
lo lleva atrás y pasa, iba alternando, ¿no? Unos, la línea de 4 de defensa con el de 5. Y la verdad es que me gustó mucho el equipo. Y ya para terminar, Iñaki. Bien, ¿no? Contento. Hombre, evidentemente, contento como vamos a estar después de que nos ha tocado la lotería cuando menos esperábamos, ¿no? Cuando menos décimos teníamos. A mí la verdad es que me sorprendió absolutamente todo del partido, ¿no? Ya empezando por la alineación. Yo cuando iba en el coche para el campo alucinaba, pero bueno, no es una crítica al entrenador, porque los resultados son los que marcan si te equivocas o te o no. Para mí ha sido tres, más que tres puntos muy importantes contra el vigente campeón de liga, que no es poco, pero yo creo que es un cambio de dinámica y sobre todo, si hay algo que me ha gustado de Calleja, su valentía, ¿no? Estaba jugando prácticamente el puesto, prácticamente. Si hubiese perdido contra el Atlético de Madrid, las cosas se hubiesen puesto un poquito feas para él. Y lo que me parece que estamos los cuatro de acuerdo, ¿no? Que Javi Calleja es un pedazo de entrenador y es cuestión de dejarle trabajar con tiempo. Pero bueno, sí me sorprendió. Dos partes totalmente diferentes. Una a la vez con más pelota, con más ganas de jugar. Y otra que se la jugó un poquito. Pero bueno, el otro día al Alavés yo creo que no le meten un gol aunque estén 5 horas ahí el Suárez y compañía, porque aparte del trabajo excepcional de Víctor La Guardia, que de marcar, hay que ver sus estadísticas, les hizo muy buenos, sobre todo a los dos laterales, que con el sistema de tres defensas, los que hicieron muy buenos a Martín y a Duarte, que estaban un poquito, últimamente un poquito flojos, era nuestro déficit, venía siempre un poco por las bandas. Sorprendido, y todavía sigo, ¿eh? No creas tú, todavía sigo sorprendido. Tengo que aquí mirar el ordenador y todavía sigo viendo que Perú 1-0, que no ha cambiado. Sí, antes de hablar del aspecto ofensivo que quería comentar, o sea, ya que todos habéis incidido, ¿no?, en el juego de La Guardia, la verdad es que es una persona que desde el primer día que llegó a Vitoria, vamos, ha dejado clarísimo que él es un vitoriano más. El carácter que tiene, como el brazalete de capitán, creo que no ha podido tener mejor descendiente, ¿no? Creo que, aparte del carácter que desprende el campo, lo que sabe transmitir a los jugadores, en todo momento está recolocando a muchos de sus nuevos compañeros, ¿no? El fin de semana pasado fue Miazga, sí que es cierto que este fin de semana me he fijado y controlaba mucho a Martín y a Rubén Duarte. Pero no, yo creo que un partidazo impecable, no es casualidad, ¿no? Que en las tres últimas jornadas que ha disputado el Deportivo Alavés, los jugadores del partido, ¿no?, del Deportivo Alavés por parte de la Liga haya sido Víctor La Guardia, y acá ha compadecido en la zona mixta los últimos partidos. Y bueno, pudimos ver, ¿no?, ese cabezazo, lo bien que se desmarca viniendo desde atrás, sacando un balón también de la línea de gol de un tiro de Paul por parte de Atlético de Madrid. Y ahora que es un capitán, creo, ¿no?, Aitor Rojo, que yo creo que sí que es cierto que nos quedamos un poco huérfanos, ¿no?, por parte de Manu García, quizás no por lo que aportaba futbolísticamente, sino por lo que hacía en el vestuario, que sí que es cierto que tener a un jugador las características de Víctor La Guardia para el Deportivo Alavés es un diamante en bruto. Sin duda, sin duda. Es un jugador que, aparte del carácter que tiene, es un defensor como la copa de un pino, ¿no? Es de estos centrales que van a ser recordados por la época que va a estar en el Alavés, o la que va a estar de momento. Esperemos que esté, bueno, muchos años no le quedarán, ¿no?, pero los años que esté, que sigan rindiendo a ese nivel, ¿no? Yo creo que es que nos centramos en, mucha gente se centra en el gol, pero es que yo creo que La Guardia el sábado marcó dos goles. Uno en el área del Atlético de Madrid, y otro en nuestro área. No me refiero solo al despeje del balón en la línea, ¿no? Me refiero a la solidez defensiva que consiguió volver a recuperar en el equipo. Y yo creo que la confianza esa que transmitió el sábado es una cosa que los compañeros lo van a agradecer para las próximas jornadas, ¿no? Es el líder del Alavés. Yo creo que es la mejor herencia del brazalete de Manu a Víctor. Y que siga así, ¿no? Es verdad que va a tener partidos más flojos que el del Atlético de Madrid, pero nunca hay que dudar de La Guardia, ¿eh? Sí, sí que es cierto que al final, Víctor La Guardia
todavía es joven, ¿no? Esperemos que le quede muchos años en el Alavés, ¿no? Como dice él, que se quiere retirar aquí. Pero, ostras, yo es que veía las imágenes después del partido, ¿no? Una vez consiguió la victoria. Y es una pasada como jugadores que han estado aquí tanto tiempo como Víctor Laguardo, Fernando Pacheco, sientan tanto, con tanta rabia los colores, ¿no? También Luis Rioja, que lleva aquí también poquitos añitos, pero bueno, que ha calado muy hondo en Vitoria. Pero sí que es cierto que, pues eso, ¿no? Al final los nuevos todavía tendrán que vivir lo que es Mendizorroza, ¿no? El alma en Mendizorroza, una vez que nos dejen volver a todos ya a una situación un poco más normal. Pero todos los jugadores que han pasado por aquí, que todavía permanecen en el Alavés, creo, sigo la ruleta, Aitor Pérez de Greñu, incidiendo, ¿no? Víctor Laguardia, que lo has nombrado tú primero, creo que esos jugadores son los que pueden sacar un poco a flote el equipo esta temporada. Sí, al final, cuando peor estaba el equipo, este tipo de jugadores salen y son los que normalmente en los peores momentos dan mejor nivel. Recuerdo en algunos otros momentos a nuestro antiguo capitán, a Manu García, que también, incluso en momentos, porque en las últimas temporadas ha tenido alguna lesión que no le ha permitido jugar tanto, pero siempre en momentos duros ha salido a ayudar al equipo, aunque sea animando desde la banda o cuando ha tenido que saltar al campo, ¿no? Y bueno, la verdad es que Laguardia y Pacheco son dos jugadores que creo que cuando llegaron tenían cierto nivel contrastado en segunda división, pero creo que ninguno pensábamos que iban a estar tanto tiempo aquí. Es más, viendo las, vamos a decir, dos primeras temporadas de cada uno más o menos, pues pensábamos que lo más seguro es que se marcharían pronto a porque tenían ofertas de equipos superiores en primera división, superiores al Alavés. Y si los dos han demostrado un cariño y una implicación al equipo, a la ciudad, a la provincia, muy grande, y los dos ahora mismo son, bueno, ahora mismo y realmente en los últimos 6-7 años los que llevan, son jugadores vitales para el Alavés. Y sí, al final, y luego también las posiciones que ocupan. Al final estamos hablando de portero y defensa, que para el Alavés creo que históricamente, pero bueno, sobre todo, pues eso, desde que hemos subido a primera, incluso el año de Bordalás en segunda, el Alavés donde más ha destacado siempre ha sido en defensa. Y los logros han llegado por muy buenas defensas, por muy buenos equipos del Alavés, lo que es el equipo entero del trabajo defensivo desde el delantero, me acuerdo con Deiverson el año de Pellegrino, desde el delantero hasta el portero, todos trabajando muy bien. Y luego sí que es cierto que había momentos que ha habido delanteros puntualmente, pues igual Munir, igual Lucas, igual Joselu, que han dado gol y que han hecho las cosas muy bien, pero sobre todo que el trabajo defensivo es el que a la vez le ha dado sus frutos. Incluso el año pasado con Calleja, que Calleja ha demostrado que es un entrenador que juega diferente a lo que venía jugando el Alavés, pero también el año pasado encajó pocos goles los partidos que le estuvo, ¿no? Y eso al Alavés le hizo crecer y le hizo lograr la permanencia. Entonces, y Calleja sabía que eso había que mejorarlo, que por lo que sea no estaba saliendo, y a partir de ahí, de que hemos mejorado atrás, pues han llegado los tres primeros puntos y esperamos que sean muchos más, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que las 6 temporadas que vamos en Primera División, perfectamente estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Creo que al final el Deportivo es en la delantera, quitando algún momento puntual, siempre ha destacado defensivamente. Los puntos que se ha sacado ha sido por organizarse una buena defensa. La verdad es que Javi Calleja creo que eso sí que lo tiene bien claro, ¿no? Que, como dice, ¿no? Siempre un buen ataque empieza por una buena defensa. Entonces, también quiero saber tu opinión, Iñaki. Tú al final has visto pasar por aquí por Vitoria. Solamente tengas recuerdos más amplios que nosotros de la faceta defensiva del Deportivo Alavés. Y sí que es cierto que son jugadores como Pacheco o Laguardia, que son parte del mural albiazul, creo que se han guardado un huequito en la historia del Deportivo Alavés. No cabe la menor duda, hombre. Es que la Guardia es que lo que representa es realmente el espíritu del Deportivo Alavés. Sacrificio, trabajo. Todos sabemos que no es el Kaiser, que no es Beckenbauer, pero su trabajo lo hace perfectamente. Y lo bueno de la Guardia es lo que transmite. Independientemente del partidazo del otro día,
No, no es algo casual. Los que hemos seguido al Alavés los últimos 7 años, primera y tal, hemos visto que siempre ha estado un gran nivel. Y cuando ha fallado él, ha fallado todos. O sea, para mí lo que transmite sobre todo son sensaciones. A mí el otro día, aparte del partido que hizo, me gustó mucho la implicación, por ejemplo, de Lund, ¿no? Como se fijaba mucho en el Capi, donde le mandaba, donde le vi que una implicación, ¿no? Podemos luego discutir el gol que falló, pero bueno, son jugadas puntuales, que más que fallo son falta de acierto, ¿no? Eso, la guardia me recuerda en implicación, si volvemos, porque vosotros los habéis conocido, pues a Carmona, por ejemplo, ¿no? Que se dejaba la piel en el campo por el Alavés. Y yo creo que a la guardia le tenemos que hacer un monumento, por lo que antes ha dicho Aitor, ¿verdad? Ha tenido ofertas para irse y jamás, jamás ha puesto el Alavés en tesitura ni en duda. Él lo dijo ya hace 2 o 3 años, cuando más se comentaba la posibilidad de su salida, que su idea era seguir al Alavés, que no le importaría. Y eso hay que agradecerlo, porque eso es realmente el espíritu del Deportivo Alavés. Aparte de lo que juega, es lo que transmite. Sí, hay que encontrarse a jugadores, ¿no? Que sientan a gusto en un club y pese al dinero, teniendo unas raíces aquí en Vitoria, que se quiera quedar, la verdad es que es de agradecer. Y ojalá veamos que se retire aquí, que lo veamos. Pero bueno, esperemos que lo disfrutemos muchos años más. Y ahora sí, la cuestión que quería preguntaros al principio es la faceta ofensiva del Deportivo Alavés. Yo veo muchas carencias. Sí que es cierto que Mamadou Silla, el partido contra Atlético de Madrid, sí que vi que quería intentarlo, ¿no? Se desmarcaba bien, también intentaba salir con el ataque también muy rápido, que creo que también eso muchas veces puede crear alguna sorpresa. Por ejemplo, el ver a Miguel de la Fuente, creo que tampoco le pudimos ver mucho, pero sí que algo se vio. José Lu, pues seguimos prácticamente sin verle. No sé si es porque le falta un compañero o por qué razón, pero empiezo otra vez el giro a la pantalla, Aitor Rojo. ¿Cómo ves ahora mismo la faceta ofensiva del Deportivo Alavés, esa línea de adelante? Yo, sinceramente, la parte ofensiva del equipo no la puedo valorar con el partido del sábado, porque también tenías de enfrente a la mejor línea defensiva, o si no es la mejor, de las mejores de la Liga y de Europa. Al final, hay que valorar también, aparte del acierto en el gol, el trabajo que hicieron tanto Silla como De La Fuente. A mí me gustaron los delanteros. Y yo creo que si tenemos que valorar el día del Atlético de Madrid, yo no lo valoraría. Si igual valorar, puedes valorar en Bilbao, incluso con un equipo de tu liga, ¿no? Y al final, con el Atlético de Madrid son jugadores que han estado en segunda división, que es un melón que hay que abrirlo. Yo creo que igual salen bien. De La Fuente a mí me gustó lo que hizo. Tuvo alguna jugada que cuidado, que había que repartir la pelota, jugar de cara al medio centro, y todo lo que tocó lo hizo muy bien. Luego, que no hayas llegado tanto al área y no hayas tenido tantas ocasiones, también es por lo que te digo, porque es que juegas contra el Atlético de Madrid, ¿no? Que te ganó la Liga el año pasado y está jugando todos los años con un presupuesto impresionante, ¿no? Yo esperaría, antes de valorar a los delanteros del Alavés, esperaría un poquito a jugar con equipos de nuestra liga y que vayan cogiendo soltura, ¿no? Hombre, bueno, si equipos de nuestra liga, al final sí que es cierto que los partidos que hemos disputado, quitando ahora mismo Mallorca y Español, al final los otros tres puedes considerar, el Valencia también esta temporada está muy muy bien, entonces son equipos grandes, pero sí que me hace falta chispa adelante. O sea, no veo generar ocasiones de peligro. Sí que se llega, pero no se llega a finalizar la jugada, ¿no? Por decirlo de algún modo. También sí que es cierto que Carlos Isaac, que debimos de debutarlo, tampoco pudo jugar mucho. Tony Moya también me gustó mucho, que pueden aportar, ¿no? De cara a llegar al área. Pero Aitor Pérez de Greñu, yo personalmente sí que veo eso, que se quiere, pero no se llegan a finalizar las jugadas, no llega esa oportunidad de gol, digamos, de algún modo. Hombre, creo que también, como decía mi tocayo Aitor, el partido del Atlético de Madrid no es el mejor reflejo de lo que va a ser el Alavés ofensivamente, porque también creo que los que jugaron más adelante tampoco son
o bueno, pueden acabar siendo titulares, pero por ejemplo, claro, faltaba Joselu, por ejemplo, que es titular indiscutible en este equipo. Faltaba Pelistri, que yo creo que quizá no jugó porque contra el Atlético, pues un jugador como De La Fuente, que es más físico y te iba a trabajar más en banda, pues te venía mejor. Pero yo creo que en este caso son muy importantes los jugadores de banda. Creo que Luis Rioja el año pasado fue de los tres mejores del Alavés. Creo que este año está siendo también en ataque seguramente el mejor. Y creo que Pelistri, lo poco que juega, se merece ser titular porque aporta muchísimo por banda derecha. Entonces creo que esos dos jugadores, sobre todo, porque los laterales, Martín, hay que decir que está jugando estos dos últimos partidos, ha jugado bien, y Martín es un lateral que es bastante ofensivo. Entonces, ese tipo de jugadores, sobre todo si consiguen poner buenos centros, sobre todo para Joselu, que es nuestro mejor rematador, yo creo, son jugadores muy, muy importantes y que le pueden dar buenos pases a Joselu. Entonces, creo que para ese tipo de jugadores puede ser muy importante. Y luego también, joder, no jugó Manu García, ¿no? Y parece que no nos acordamos de eso, porque, joder, qué bien estaba jugando Manu García y no jugó ni un minuto, ¿no? Y Manu García también ha sido en los primeros partidos, aunque es cierto que no hemos metido goles, es el jugador que, digamos, más cerca estaba de Joselu, que podía darle el último pase, y también es un jugador que de cara a ese último pase al delantero centro, pues puede venir bien. Entonces, ese tipo de jugadores son buenos, ¿no? Y bueno, luego, pues por ejemplo, Mamadou Sylla es un jugador que demostró que es un jugador muy peleón, que pelea todos los balones, que es rapidillo, pero no es un jugador técnicamente muy, muy habilidoso, digamos. Y luego otros por ahí, Aguidetti, que bueno, siempre puede asociarse bien con otro compañero, con otro delantero. Y Miguel de la Fuente, que es un jugador que para mí es bastante completo. Es un chico muy joven que está prácticamente debutando en primera división, pero es un jugador que técnicamente es bueno, que ha hecho goles en categorías en segunda B, y creo que puede ayudar bastante bien. Y bueno, y es cierto que puede dejar dudas, pero creo que, y lo hemos dicho antes, al final si el equipo defiende bien, arriba siempre va a haber alguna ocasión, ¿no? Entonces, bueno, no me preocupa tanto el aspecto ofensivo, me preocupaba más el defensivo, y creo que lo hemos corregido bastante bien. Sí, el equipo tenía carencias, yo creo que en todos los aspectos. Ahora justo estaba mirando que teníamos solamente un 29 de posesión en el partido Atlético-Madrid. Es poquito, pero sí que es cierto que para tener esa poca posesión, llegamos a generar bastante incomodidad al Atlético Madrid, ¿no? Entonces, yo también creo que es valorable. Al final, estaba mirando, en ningún partido que quedamos de la temporada, tampoco es muy difícil viendo el juego que hemos visto del equipo, ganamos en posesión. Eso tampoco cambia. Creo que el año pasado, con la llegada de Javi Calleja, tampoco fuimos un equipo que nos gusta mantener mucho lo que es la posesión del balón. Pero las ocasiones que tenemos las aprovechamos. Esperamos que siga así, ¿no? Al final, si tienes un tiro y marcas un gol, y el equipo contrario tiene 12 y defiendes bien y te marcan 0, pues al final en efectividad ganas tú. No en posesión, pero sin efectividad. Entonces, pues sí que estoy de acuerdo contigo, pero sí que es cierto que se genera mucho revuelo, ¿no? Estos días en redes sociales he estado activo leyendo eso, y sí que es cierto que criticaban al final eso, la faceta ofensiva. Creo que hasta el partido del Español prácticamente veíamos debilidades en todos los aspectos de lo que es el 11 del Deportivo Alavés. Hemos conseguido arreglar todos, menos la faceta ofensiva, digamos, entre comillas, porque sí que es cierto que algo de mejoría se ha visto. Pero no sé cómo lo ves tú, Iñaki. Pues mira, a mí personalmente la posesión me importa un bledo, ¿no? Yo lo que quiero es ganar los partidos. Entonces, valorar el aspecto ofensivo con un equipo del Atlético de Madrid, lo ha dicho muy bien Aitor, no se puede hacer, porque el Real Madrid te castiga, el Atlético de Madrid te castiga, te exige mucho. A mí, por ejemplo, me gustaron mucho los tres que habéis comentado, tanto Silla como De La Fuente, como Moya. Moya hace un trabajo más sucio, se ve menos, pero efectivo. Así ya le vi totalmente enchufado. Evidentemente no es el partido ni el equipo para salirse del campo, ¿no? Y a De La Fuente le vi muy, 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 muy buenas cualidades. Me estuve fijando más en los nuevos que los
de siempre, ¿no? Pues simplemente eso para analizarlo un poquito. A mí me gustaron los tres. También estoy de acuerdo con Aitor que, bueno, yo creo que tenemos un delantero ahí arriba que es marca mucho las diferencias, que es Luis Rioja, ¿no? Y para mí es Luis Rioja y José Lu, yo creo que son la pareja, lo vimos a finales de la temporada pasada, increíble. Hay que tener en cuenta que José Lu siempre juega de espaldas a la portería, prácticamente hace la función de pivote adelante, ¿no? Buscando con la cabeza a bandas, y ahí tenemos a dos fieras como Rioja o como Pellestri, de una velocidad y de regate y de todo. En teoría, esos serían los tres jugadores ofensivamente que tendría que marcar la diferencia. Pero para nada les voy a ponerles por encima del resto, porque la implicación que vi de los tanto de Miguel de la Fuente como de Silla, a mí me gustó. Hay que tener en cuenta que los minutos que lleva Silla, me parece que es el segundo partido que juega, si no recuerdo mal, y del primero al segundo, un salto de calidad. A mí esa gente que toma responsabilidades, que se le quita el miedo y sin complejos, tarde o temprano, no sé si os acordáis el primer año de Luis Rioja, ¿no? El de hace ya, se lo quería encargar para el tercer día, claro, las comparaciones son odiosas. Y claro, vino a sustituir a Johnny, que se había salido, y bueno, alguna vez lo comentamos en este blog, en otro blog, no lo sé, que Luis Rioja tenía muchísima calidad, y cada vez que coge el balón, es tremendo la cantidad de ocasiones que crea. Solo hace falta que José Lu pues, se enchufe un poquito más. Yo tengo mucha confianza, lo dije el otro día, me parece un pedazo jugador. Y bueno, un acompañamiento por izquierda y derecha, tal como juega el de espaldas, buscando las bandas. Pues, pero bueno, yo creo que van a dar todos un buen resultado. No me preocupo, yo soy como Neitor, no me preocupa tanto. A mí lo que siempre me ha preocupado desde el principio de temporada ha sido la zaga, porque hacía aguas por todos los lados y pues las bandas, Duarte estaba este año como no lo había visto nunca, y Martín no es un defensor nato, es un, también lo ha dicho Aitor, ¿no? Es un media punta, medio defensa, cuando tiene las espaldas cubiertas, como el otro día las tenía con Simo, pues joder, cómo disfrutaba el tío, ¿no? Cuando no te tienes que preocupar de lo de atrás tanto, pues... Pero a mí lo que más siempre me ha preocupado del equipo es la parte de atrás, la defensa. Y si eso mejora, estoy convencido que el centrocampo tendrá más posesión de balón, buscará más menos defender y más atacar. Y todo se genera desde atrás, bajo mi punto de vista. Sí, que yo puedo parecer un hater, pero lo hago solamente para tiros de la lengua y que me contéis un poco vuestra perspectiva. Completamente de acuerdo, ¿no? Al final creo que el Atlético de Madrid son más que 3 puntos. Al final... mentalmente, no solamente para lo que es el equipo, el staff técnico, la directiva, para la afición, creo que es simplemente ya ver que el equipo por lo menos sabe jugar al fútbol, que al final es lo que hasta ahora igual un poco nos hacía dudar. Lo podemos, digamos de algún modo, demostrar este viernes contra el Athletic Bilbao en San Mamés, que también los de Marcelino están en un momento... bastante dulce. Sí que es cierto que bueno, pues que en los últimos partidos igual ha bajado un poco el ritmo, pero siempre creo que la Catedral ha sido un escenario complicado para el Deportivo a la vez. Creo que voy a confiar en que el Deportivo se vuelva a enseñar un poco lo que hemos visto este fin de semana. Y Aitor, Rojo, quiero que me digas, lo estuvimos hablando ayer con una compañera nuestra de Atleti. Rival duro, escenario duro, pero tú como entrenador, ¿cómo crees que podemos hacer daño o cómo podemos soltar un poco la Catedral? Yo creo que el partido del Atleti hay que reforzar sobre todo las bandas, ¿no? Que es por donde te van a hacer daño. Tiene jugadores muy rápidos como los Williams, como Berenguer, son jugadores que te la lían en un momento, y el Atleti juega muy Marcelino, ¿no? Como en el Valencia, muy al contragolpe. En pocos toques te llega al área contraria. Por lo tanto, yo creo que habría que reforzar sobre todo las bandas, ¿no? Tener que los laterales estén rápidos. Igual una doble cobertura cuando está atacando el Athletic. Que el extremo baje a ayudar al lateral, porque lo que te digo es que son balas. El Athletic tiene balas por los dos lados. Entonces, quitándole al Athletic la posibilidad de hacer las contras, yo creo que luego es un equipo muy plano, ¿no? A la hora de jugar el balón, he visto algún partido del Athletic este año y es un equipo muy plano. Juega mucho al contragolpe y se ayuda mucho de jugar a pocos toques y a llegar al otro área.
No sé qué pasa en San Mamés, que cada vez que vamos parece que nos acongojamos un poco, ¿no? Les han visto los últimos años, ¿no? Que hemos llegado allí con una dinámica bastante buena, hemos llegado a Bilbao y nos han pintado la cara, ¿no? Yo creo que ya va siendo tiempo de sacar la segunda victoria de la historia del Alavés, que llevamos 15 años sin ganar allí, y yo creo que ya va tocando, ¿no? Y ya sería la leche, ¿no? Ya irte al parón con 6 puntos, pues es que te vas con unas sensaciones impresionantes, ¿no? Parando a dos buenos equipos, sobre todo el Atlético de Madrid, y el Athletic no es ningún mal equipo tampoco. No, estaba mirando eso, el Atlético está justo en mitad de tabla, décimo, con 10 puntos, y creo que eso, que estoy de acuerdo, ¿no?, en que ganar podría ser muy positivo, ir al parón con 2 semanas de preparación hasta el lunes 18 a las 7 contra el Real Betis Balompié, ganar te podría suponer verte fuera del descenso por primera vez en la temporada. Pero siempre también es motivante, ¿no? Creo que para todo lo que es el Deportivo Alavés. Pero sí que es cierto que eso, al final el Athletic Bilbao empezó muy fuerte, 2 partidos ganados. Luego, si no recuerdo mal, creo que ha sido empate, derrota, empate. Que eso, que empató el Valencia en el último minuto con gol de Marc André la jornada pasada. Pero bueno, en principio tenía pinta de que se iba a llevar también el gato al agua en Mestalla. Pero Aitor Pérez, creo que eso, va a ser un partido muy complicado. El Atleti, pues, ya le conocemos, la plantilla casi prácticamente es la misma y es un hueso muy duro de roer. Y más jugando contra nosotros derbi, todavía igual un poquito más. Sí, creo que los jugadores y desde el cuerpo técnico y desde los propios capitanes, creo que tienen que tratar este partido como si fuera el Atlético de Madrid o el Barcelona o el Real Madrid. O sea, el mismo grado de motivación o incluso más, porque al final es un derbi y el Atleti también los derbis suele jugarlos bastante motivado. Y si no pensamos así, si lo tratamos como si fuera, con todos los respetos, el Español o el Mallorca, nos van a pasar por encima, porque ellos, el Atleti siempre se ha caracterizado por ser un equipo de mucha pelea, sobre todo en San Mamés, y más en un derbi. Entonces tenemos que tratarlo como si fuera uno de los mejores equipos de la liga, y esa motivación, ¿no? Porque si los jugadores tienen esa motivación que tuvieron el día del Atlético de Madrid, pues va a haber muchas más opciones de ganar. Y bueno, como decía Aitor, el Atleti tiene jugadores en banda rápidos, jugadores habilidosos, luego tiene un jugador como Iñaki Williams que no es el jugador más goleador seguramente porque no mete muchos goles, pero es un jugador que te crea muchísimo peligro al espacio porque es rapidísimo y bueno, es posible que suframos un poco, pero sí que es cierto, como defensivamente creo que el equipo ha mejorado, podemos contrarrestar eso y poder defender bien, y yo creo que viendo lo del otro día, creo que lo de que jueguen Martín y Chimo, los dos, creo que sería bastante interesante, ¿no? Porque Martín, como decía Iñaki, tendría las espaldas más cubiertas y podría subir más al ataque y Chimo ocuparse más de defender, ¿no? Entonces, ¿por qué no repetir esa posibilidad de jugar con 3 centrales? Y luego también creo que es cierto que ellos defensivamente, pues, por ejemplo, Vivian y Íñigo Martínez están jugando a un nivel muy bueno, pero para mí los laterales, con todos los respetos, si juegan Lecco y Valenciaga, porque está lesionado Yuri y parece que Capa y De Marcos tampoco están jugando, pues creo que son dos laterales que defensivamente tampoco son los mejores. Y creo que por ese lado ellos te pueden hacer daño por bandas, pero nosotros con Rioja, y vamos a ver quién puede jugar en derecha, creo que también podemos hacerles daño, ¿no? Y luego pues vamos a ver, seguramente juegue Joselu y va a tener mucho trabajo porque ellos, claro, Vivian e Íñigo Martínez en el juego aéreo son bastante, bastante buenos, pero también los Joselu. Entonces, creo que si el Alavés se lo toma muy en serio este partido, va a ser un partido a cara de perro, muy igualado, y creo que el empate no sería malo, y creo que también que recientemente hemos empatado en San Mamés un par de veces, o sea que tampoco. Sí que a veces nos han pintado la cara, pero ha habido partidos buenos, como el año pasado, creo que fue el primero de Calleja, que se empató a cero, ¿no? Entonces, creo que un empate realmente, de cómo veníamos, un empate no sería para nada mal resultado.
No, completamente de acuerdo. Creo que además es un enfrentamiento entre dos equipos que juegan muy bien a balón parado, como bien has comentado. Creo que al final esa parte de faceta están igualados, también todo depende de qué equipo esté más enchufado, pero ya desde la rivalidad sana, ¿no? Solamente que nos ve alguien del Atleti, ¿no? Cuando subió el Deportivo Alavés, decían que ya tenían todas las temporadas 6 puntos. Pues desde que ascendimos hemos conseguido sacar más puntos que ellos en los enfrentamientos. Sí que es cierto que no hemos ganado en San Mamés, que seguramente Iñaki se acordará de la última vez que ganó el Alavés en San Mamés, sin contar aquel derbi contra el Bilbao Atleti que supuso el clasificarnos primeros de grupo en Segunda División B. Allá en 2005 con gol de Nené, 0-2 en San Mamés. Exacto. La única, ¿eh? La Esa fue la única única. vez. Por... Y Bodipo, ¿no? Y Bodipo. Solamente, no sé si te acordarás Iñaki, pero bueno. No estaría mal repetirlo también. No se ganaba el Atlético Madrid desde hace también un porrón de años. Oye, ¿por qué no dos seguidas, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué no? Exactamente. ¿Por qué no? A ver, si antes hablabais de motivación, la Atlético Madrid. Mayor motivación para los alaveses es que jugar contra el Atleti. Es imposible, es imposible. Pues ya sabemos, y no voy a describir nada, la rivalidad que hay. Y sobre todo ese comentario que has dicho tú, que el Atlético empezaba con 6 puntos ya. Eso escuece muchas veces y sin buscar ningún tipo de conflicto, que tengo muchos No, amiguetes. desde buen rollo. No, no. A mí, si el fútbol me gusta, es pues la rivalidad sana, no por eso. Pero bueno, si me tocan a mí las narices, que no lo habito en este pueblo, pues ahora me toca a mí tocarlo. Entonces, tenemos, yo, al Atlético, ¿cómo se le puede ganar? Pues jugando sin complejos. O sea, quitarte el miedo ese de que siempre nos han pasado por encima, que bueno, los 2 últimos años, si recordáis, en Mendizorroza les hemos dado pal pelo, ¿no? El año pasado, ¿os acordáis el gol de, en el último minuto de, la Deli, última sí. jugada, de Deli, Rodrigo Elly, ¿no? Es, que escoció y yo estaba con uno del Atlético, todavía me lo está recordando. Eso, pues, si me escucha, que se joda. Es que, digo, se lo tengo que comentar. Bueno, pues, hablando un poco en serio, pues, habéis hecho un análisis perfecto, perfecto. Es cuestión de saber tapar muy bien las bandas. El Williams tiene un peligro, pero un peligro que. Entonces, yo seguiría apostando por la defensa de 3 centrales, si ha funcionado. Y Aitor luego me la comentó también. El Martín. Le das una libertad y Martín subir el balón sabe, y sabe subirse hasta el área, pero siempre que cuando mire para atrás ve a un compañero que le está cerrando el hueco, porque si no se acojona y se queda ahí. Y si cerramos un poquito las bandas, ¿y por qué no vas a cogernos alguna contra? Tampoco llevan tantas goles, estoy mirando aquí en el ordenador, llevan 6 a favor y 4 en contra, haciéndolo ellos medianamente bien. Nosotros que lo hemos hecho mal, pero bueno, yo creo que el otro día tuvo que haber por lo menos un cambio de dinámica. Y yo no tengo apostado alguna cenica por ahí. O sea que, si alguno de las que me escucha, que no me jorobe, que es el de las caras, que vamos a ganar en San Mamés. Y si no, el lunes que viene lo hablo. Bueno, y si hay que firmar un empate, pero que sea después del partido. En un principio yo soy optimista. ¿Qué demonios? Hemos roto la dinámica y les vamos a dar pal pelo por la cuenta que tiene mi bolsillo. Nada, esperemos que sí. Sí que es cierto que eso, después de esta jornada tenemos la semana de parón. Así que la semana que viene no tendremos la grada, volveremos la siguiente, jugando el partido del Atleti y la previa del Real Betis. Pero sí que es cierto que ha confirmado el Deportivo Alavés que el viernes que viene, el viernes 8, va a jugar un amistoso contra Osasuna en Tajonar. Todavía no sé si se retransmitirá de algún modo o demás. Pero sí que depende si retransmiten el partido. Estaría guay hacer algo todos juntos. Si decidimos hacer algo ya lo comentaremos por aquí. ¿Qué día es? Perdona, Giray. Es que El viernes 8. es que me han dicho algo en clase de algo de los Asuna, pero no he tenido tiempo de ir. Viernes 8, un partido amistoso, sí. Sí, así Contra los Asuna. si lo retransmiten por YouTube o por alguna vía, estaría guay En hacer principio algo. sí, porque el año pasado ya jugaron amistoso en Sí. Tajonar y el canal de Osasuna lo retransmitió. En principio creo que lo retransmitió Osasuna. Sí, estaría Ya. guay si lo retransmiten el poder retransmitirlo también nosotros desde aquí. Los que podamos ya lo comentaremos. Pero bueno, ponemos el punto de vista, el punto de mira en este viernes primero contra el Athletic Bilbao, que esperemos ganar. Y no antes de marcharme, bueno, la mayoría de nosotros acertamos con que vinimos a sacar una victoria estas dos jornadas. Para que tengamos una jornada habrá que decidir el resultado. Así que empiezo por ti, Iñaki.
Bueno, yo antes de que se me olvide, pues se me va a olvidar, porque tengo la cabeza como un tambor, quiero felicitar a las chavalas que están haciendo, vamos, ¿quién lo iba a decir, eh? ¿Quién lo iba a decir? Algún día tenemos que dedicarles, ya es que se hemos dedicado un pincel a la Senda Albiazul, un espacio porque se lo están mereciendo, ¿eh? Vaya partidazo el otro día contra el Villarreal. Pues mi reconocimiento a su labor y mi alegría por lo bien que van y lo orgulloso que me siento de ellas. En cuanto al Atleti de Bilbao, 0-2. Si me pides la porra, si me va a hacer un poco el bilbaíno, 0-2. Pues mira, os adelanto que si no es la semana siguiente, a la siguiente semana Iñaki y yo te hemos preparado una entrevista con una de las gloriosas. Así que lo adelanto, a ver si sale todo bien. Así que Aitor Pérez de Greño, vamos con tu porra. Yo voy a ser un poco, vamos a decir, no sé cómo decir, soso quizá, pero con la cabeza, la verdad es que me... Un 0-0 feo, feo, ramplón, pero que va a demostrar cómo está el equipo ahora, que defensivamente estamos mucho mejor, segunda portería cero, y bueno, en ataque tenemos problemas y seguiremos teniendo. Entonces, yo para mí, un 0-0 que con lo firmo además. Pues paga la mitad de mi cena, que la pierdo. Claro, un 0-0 la pierdo, no mejoró. Que me he puesto farruco y he dicho que íbamos a ganar. Claro, pero joder. Bueno, la cuenta y vaya. Sí. Un punto de Samamés, ganas en salud. Sí. Cierto es. Ojalá ganemos, ojalá. Sí, ojalá. A ver. Después ganemos, pero. Porque, me acordaré de ti. Por querer ganar, todos queremos ganar. Esperemos que está ojalá. Claro, por querer ganar diría los 38 partidos que ganamos, pero no es así. Ojalá. Bueno, a ver, todavía tenemos tiempo. Nos quedan 33 jornadas, se pueden ganar las 33. Aitor Rojo. Pues mira, yo 0-1, coincido con Aitor, que va a ser un partido feo, pero que les vamos a pintar la cara como el año pasado en Mendy. Un cornercito y encima les va a escocer. Ahí, la pena que no está Eli. Sí, bueno, da igual, tenemos a Miazga, ya, que debuta Miazga de goleador al Biazul. Un 0-1 ahí en el 85 y aguantar los 5 últimos minutos atrás y darles un poco los morros al Athletic. Pero bueno, hacerme caso que vamos a ganar, porque los informes del Athletic los hace Luis Antonio Carmona, un tal Antonio Carmona, y el otro día ya hablé con él para que filtre eso. O sea, para que filtre datos un poco confusos. No sé si, esto no sé si deberíamos decirlo, pero hay que tener fe, hombre, que sí, que vamos a ganar. Cabo en la chorra, más contra el Atlético, con las ganas que me sigo. Sí, yo iba a decir 0-0, luego he pensado 0-1. Vaya. Pero va, para no repetirlo, voy a decir que vamos a ir 1-1. Y en las últimas jugadas, vamos a dar sorpresa y vamos a ganar 1-2. Por pedir que es gratis, no, que no se quede. Lo de sufrir está ya cotizado, o sea, no, ni se cotiza, ¿no? Lo de sufrir, porque ya sufrir sabemos que vamos a sufrir, por lo tanto. Joder, ojalá en las casas de apuestas, que bueno, estamos en contra de ellas, pero ojalá se pudiese apostar, ¿no? Por ¿van a sufrir el partido? Sí. Nos íbamos a hacer de oro. Así que nada, chicos, gracias por estar aquí otro miércoles más. A ver si el Deportivo a la vez confirma que el partido es Osasuna, ojalá que sí, que se retransmita. Ya comentaremos a ver si podemos hacer algo todos juntos en directo. Pero lo dicho, gracias por estar aquí otro día conmigo, con toda la gente que nos ve, que es bastante. Ya somos 372, las visualizaciones se siguen creciendo, el cambio de sistema de subida de contenidos parece que a la gente le está gustando. Así que nada, la temporada acaba de empezar, queda mucho. Venimos de ganar, ojalá la persona que nos veamos podamos decir que ya tenemos 6 puntos en el casillero. Así que nada, amigos, un abrazo enorme y gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo, amigos. Nos vemos. Por la cuenta. Venga. Que...